Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo César y en esta ocasión les traigo de regalo el botón de suscripción para su canal. Como les muestro en pantalla, anteriormente ya había subido un video de cómo crear el botón de suscripción, pero algunos tienen dificultades para el último paso, que es donde colocamos la manito, pero aquí les traigo la solución. Solo les pido que vean y estén atentos a todo el video porque en el transcurso del mismo les estaré diciendo la forma de poder obtenerlo. Ahora sí, vamos con el tutorial. El archivo estará en pantalla verde, solo lo jalamos a la línea de tiempo y aquí en este círculo negro vamos a colocar nuestro logotipo que tiene que estar en formato PNG. Lo abrimos y lo colocamos encima del anterior archivo. Le damos doble clic, amenoramos su tamaño, lo colocamos y ajustamos al círculo donde se va a ubicar. En mi caso yo le daré una leve inclinación, eso ya va a depender de su gusto. Le damos OK, pero antes, me olvidaba, le daremos una animación. Ustedes eligen cuál quieren colocarle. Una vez que hayamos terminado con ese paso, vamos a títulos y elegimos cualquiera para colocarle nuestro nombre del canal. Doble clic, nos vamos a avanzado y modificamos el nombre. Le damos color, elegimos el tipo de letra y ajustamos. Ustedes lo pueden poner de la forma que deseen. Yo, personalmente, lo voy a colocar de forma recta. Le daremos OK. En mi caso, colocaré otro título, ya que mi canal es de tutoriales. Si ustedes desean, solo lo dejan con el nombre de su canal. Aquí mi gente, sí les recomiendo que pongan una breve descripción. También podrían poner algo como déjame tu comentario o deja tu like, como para que hagan un llamado a la acción cuando sus seguidores vean el botón de suscripción. No olviden también de darle la animación que más les guste. Le daremos una vista previa y listo, ya tendrían su botón personalizado para su canal. Ahora solo nos vamos a exportar para que quede todo OK. Le ponemos un nombre, elegimos la carpeta donde se va a guardar, nos vamos a ajustes, no olviden elegir en resolución 1980x1080, elegimos también 30 FPS y lógicamente que esté en formato MP4. Le daremos OK, luego a exportar y esperaremos que finalice.
elegimos aquí donde dice cerrar. Podemos borrar todo para abrir nuevamente el archivo exportado o cierran Filmora y lo vuelven a ejecutar. Ahora sí les mostraré cómo ponerlo en un video. Abrimos lo exportado y también seleccionaré un video para que vean cómo borrar la pantalla verde y usarlo en su canal. Jalaremos el video que usaremos a la línea de tiempo y encima del mismo colocaremos el botón de suscripción. Y como siguiente paso le daremos doble clic y seleccionamos aquí donde dice Chroma Key y automáticamente se borrará el fondo verde. Lo único que tendrán que hacer es darle el tamaño que deseen y colocarlo en el centro o en el lugar que ustedes crean conveniente. No olviden renderizarlo para obtener una mejor visualización y tampoco olviden suscribirse al canal y dejarme su like para que puedan obtener muchos más recursos y muchos más videos como este. Ahora si visualizamos, y para que el botón no aparezca ni desaparezca de golpe, le pondré una transición al principio y al final. Aquí este paso ya queda a criterio de cada uno. Y eso sería todo amigos, espero les haya gustado el video. Se preguntarán cómo obtener el botón. Solo agradézcanme con su like y suscripción y vayan a la descripción o al primer comentario que dejaré debajo de este video y encontrarán el link. Así de fácil mis amigos, eso fue todo por hoy. Espero sus buenas vibras, se despide su amigo César, hasta la próxima, que tengan un excelente día. Chao.